Es importante que se apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo porque es un proyecto que garantiza la vida, la salud, la libertad y las decisiones de todas las mujeres y de todas las personas con capacidad de gestar. Creo que lo que se está debatiendo es el derecho a la libertad por sobre el derecho a la vida, que el derecho a la vida está consagrado en la Constitución por encima del derecho a la libertad. Yo creo que se está viendo por la teoría del descarte, que es, bueno, como un teléfono celular no me sirve, bueno, esta persona no me sirve, y ahí vamos por esa teoría. Entonces creo que no soluciona el problema social que tenemos. El saldo de estos meses de debate, en principio, es una despenalización social del aborto. El conjunto de la sociedad está convencido y convencidas que este derecho tiene que ser ley. Es un saldo también organizativo para el movimiento feminista y de mujeres. Y es un saldo positivo para el conjunto de la sociedad, porque es una deuda de la democracia y si se sanciona este derecho, vamos a tener una sociedad más justa y más igualitaria. El saldo de estos meses de debate yo creo que es negativo, porque esto lo que deja es cuando se legisla algo y se hace legal, digamos, lo que deja es una cuestión ética, que el aborto va a pasar a ser algo como normal, digamos, para la sociedad, deja de ser algo punible, prohibido, a ser algo permitido. Entonces la sociedad lo va a tomar como menos malo o bueno. Y esto para mí es dramático. Las activistas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto lo vimos con mucha emoción, con mucha alegría, con mucha intensidad y a la vez con mucha felicidad, ¿no? Porque nosotras en definitiva somos militantes por la vida de las mujeres y de todas las personas con capacidad de gestar y porque en definitiva estamos luchando por ser libres. Así que estamos felices. Mi colectivo, bueno, yo represento a Abogados por la Vida y también estoy en Mujeres Independientes, lo vivió de dos formas. En primer lugar, con una tristeza enorme, con una gran decepción y preocupación, pero también con una gran esperanza, porque nosotros creemos que todo esto nos unió un montón. Yo conocí un montón de gente que no conocía antes, que, por ejemplo, a nuevos abogados que por esta causa nos unimos y trabajando día a día, acompañando, por ahí nos llaman y nos dicen, bueno, hay una mujer que está en esta situación y bueno, y nos vamos haciendo turnos entre nosotros para cubrirlo, para acompañarla, alguna que necesite apoyo legal. Y bueno, y nos unimos todos por la causa y eso creo que fue muy bueno, entonces nos da una esperanza. La sociedad con este debate ganó más democracia, más reflexión, más conocimiento, más empatía con las problemáticas de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Ganó en debate, ganó en derechos, ganó en movilización, ganó en educación, en un montón de aspectos, ganó en salud. Estamos ganando las mujeres y eso. Si ganamos las mujeres, gana toda la sociedad. Creo que se generó una grieta, como si fuese un Boca-River, de unos contra otros, donde hay violencia, intolerancia, y creo que esto no está bueno para la sociedad. Yo me sumé a la campaña por el derecho al aborto hace como 9 años ya. Antes era una militante por el derecho al aborto. Y lo que me motivó fue el feminismo. Me hice feminista porque me di cuenta que en las crisis quienes más salen afectadas son las mujeres y que nos estaba faltando algo fundamental, que era poder decidir sobre nuestro propio cuerpo. Así que por eso me sumé. Lo que me motivó a sumarme a esta causa es que, en primer lugar, soy abogada, soy militante, soy política, soy mujer. Creo que además La vida es fundamental y como política tenemos, y las mujeres también, tenemos que defender la vida al servicio del otro y siempre hay que proteger al más vulnerado, que en este caso es el niño o niña que vaya a nacer. Y entonces creo que
un hecho social o una circunstancia sociológica no puede estar por encima de la ley. A cualquier persona que está en contra del aborto, lo primero que le diría es que el proyecto de ley, y nosotras no estamos pretendiendo obligar a nadie a abortar, que el derecho no obliga, sino que garantiza como opción la posibilidad de decidir de una mujer si quiere o no. Yo en lo personal no sé si me haría un aborto, yo nunca me hice un aborto, y no sé tampoco si me lo haría. Estar en contra en términos personales no implica que uno esté en contra en términos generales y de derecho para toda la sociedad. Y a los que sí militan en contra del derecho de las mujeres, les diría que nosotras no vamos a parar hasta conquistar nuestra libertad. Lo que le diría a alguien que está a favor es, en primer lugar, que han sido engañados y además que siempre hablan del aborto clandestino. Con esta ley eso no se soluciona, porque va a ser libre el aborto, ilegal, digamos, o sea, un derecho para la mujer hasta la semana 14. Pero ¿qué pasa después de la semana 14? La semana 15, la 16, la 17 y demás semanas, el aborto clandestino va a seguir existiendo.